Se informó que con estas acciones ya se intervinieron varios lugares donde existe a diario aglomeración como el mercado municipal, y los centros educativos no pueden quedar fuera de este beneficio en protección de enfermedades, y ese trabajo se llevará a los diferentes distritos de la Unión Norte. Esta campaña pues la empezamos el día sábado, comenzamos en el mercado y pues vamos a hacerlo en todos los centros educativos de acá de Santa Rosa de Lima, igual pues con todos los jefes de distritos que se activen para que sigamos esta campaña en todos los 10 distritos que pertenecen a la Unión Norte. Lo importante de esto es que estamos colaborando como alcaldía para prevenir esta enfermedad que es en ciertos momentos pues es grave y también culmina con casos fatales como es el dengue. Según los ejecutores de estas intervenciones, se pretende liberar de focos de infección y criaderos de zancudos estos establecimientos, que para los directores de los diferentes planteles educativos, en gran medida, los beneficiados es la comunidad estudiantil en general, incluyendo los docentes y administrativos. Quiero agradecer al alcalde de la Unión Norte, al doctor Serpas, que a través de su equipo de trabajo ha coordinado para realizar esta campaña de fumigación en las diferentes instituciones y sectores públicos, porque debo entender que también ya fue fumigado el mercado y otras instituciones, y eso es importante. Tú sabes que existe hoy por hoy, de acuerdo a la estación lluviosa en la que nos encontramos, hay un incremento de dengue, de personas con síntomas de dengue y otros ya diagnosticados con dengue. Y definitivamente en las instituciones educativas, pues donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes y todo esto. Se cuenta con una programación para abarcar la mayoría de estos lugares que pueden representar amenaza para la salud por la aglomeración diaria, en especial los centros educativos de la Unión Norte. Con edición de Gustavo Reyes para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.